Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Excelente, muy bien. Vamos a ir comenzando, ¿verdad? Por ahí vi un mensaje en el chat, permítanme que lo vean. Ok. Permítanme que el enlace de la reunión. Creo que es este, si no me lo recuerdo. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Sí, se ve. Sí. Excelente. Vamos a ver si ya se van conectando. Anthony, ¿se pudo conectar? Ah, sí, ya está conectado. Bueno, nuevamente, sean todas y todos bienvenidos, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Mauricio Galdames y estaré con ustedes a lo largo de estas 16 sesiones en las cuales estaremos trabajando lo que es el curso de Excel avanzado. Para los que no me conocen, ¿verdad? Me voy a presentar formalmente. Por ahí está un poco de mi información curricular. Y para que me conozcan, pues soy profesional de informática desde el año de 1999. Tuve la oportunidad de estudiar la carrera de ingeniería en sistemas al menos 3 años. Por cuestiones particulares, pues ya no pude continuar, pero esperemos a ver si se da la oportunidad más adelante. Actualmente soy técnico en ingeniería en sistemas informáticos. Me gradué en el ITCA en el 2011. Y actualmente estoy cursando el sexto ciclo de la carrera de licenciatura en informática educativa en la Universidad del Salvador. Por la parte formativa con ISAFOR, pues yo soy facilitador acreditado del 2012. Ya casi vamos a cumplir 12 años. Bueno, pongo 12 porque fue en 2011 donde me acredité, ¿verdad? He formado en el área de ofimática, como lo estamos viendo ahorita, diseño web, diseño gráfico, mantenimiento y reparación de computadoras y celulares. Soy tutor y virtualizador de contenido desde el 2016 y tengo una certificación internacional por la Universidad de Bayamón Actividad. como ¿Han visto profesional. los otros audífonos? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Bueno. sí lo escuchamos. Ah, ok, estoy como escuché. Y bueno, por ahí algunas instituciones en donde me he formado, con el ISAFOR, obviamente, con la UNITAES, con la Universidad Francisco Gavidia, con el ITCA, también con la OIT. He recibido varias capacitaciones con la Universidad de Valladolid y con la Fundación Carlos Slim, ¿verdad? Ellos tienen unos programas bastante agradables y accesibles para todos. Ah, muy bien. Me gustaría, yo no los conozco a todos, pero me gustaría que nos tomáramos unos minutitos para presentarnos, ¿verdad? Les voy a decir el primer nombre y ustedes se presentan, mencionan su nombre, cómo les gusta que les digan, de dónde vienen, el municipio, el departamento, como ustedes quieran, y cuáles son sus expectativas para este curso, ¿ok? Entonces, voy a empezar ahí con Carlos.
Hey, buenas noches. Mi nombre es Carlos Zacatares. Soy de aquí de Santa Tecla, ciudad Merliot. Y bueno, venimos del curso intermedio y ahorita vamos a tomar el avanzado. Y bueno, las expectativas son seguir aprendiendo un poquito más de todo el programa. Gracias. Excelente, gracias Carlos. Iván. Hola, buenas noches. Mi nombre es Iván Arias. Me gusta que me digan Iván. Vengo de Ilopango, San Salvador. Y mis expectativas, pues, es aprender más, ¿verdad? De lo que he aprendido. Vengo del Excel básico con usted, ¿verdad? Sí. Excelente, muy Eso bien, sería. un gusto Gracias. volverlo a ver. Nancy. Buenas noches, mi nombre es Nancy Bonilla, yo soy del área de San Salvador, trabajo en una fundación en el área de administración y hoy que estamos iniciando el curso avanzado, pues los objetivos es tener más conocimiento, ya que uno cree que ya conoce las cosas, pero en realidad en esta área siempre se aprende más. Excelente, muy bien, Nancy, bienvenida. Daniela. Buenas noches, me llamo Daniela, resido acá en Ilopango, San Salvador, trabajo en el área de call center y pues nada, las expectativas son aprender un poco más, ¿ve? Y como le decía la compañera, a veces creemos que dominamos un poco, pero siempre hay algo que vamos a lograr identificar que tal vez no lo sabíamos y pues esa es la expectativa de este curso. Excelente, Daniela. Bienvenida nuevamente. Sergio. Buenas noches a todos. Mi nombre es Sergio Alvarado y me gusta que me digan Sergio. Yo resido acá en Lourdes, Colón, y mis expectativas sobre esto es cómo aprender más y aplicarlo en mi área laboral. Muy bien, excelente. Esa es una buena opción, ¿verdad? Bienvenido. Ana. Hola. Hola, buenas noches. No sé si se refiere a mí. Sí. Ah, vaya, ah, vaya, no, ajá, es que no suelen decirme Ana, por eso. Lo siento, Bueno, mencioné ajá. el primer nombre porque para que lo mencionen Ajá. ustedes, el nombre completo. Bueno, mi nombre es Ana Marcela Archila, pero prefiero cambiarla. Ya había tomado el curso de inglés básico y el de Excel, perdón, de Excel básico y Excel intermedio con el ingeniero Cabrera. Ahorita sí es primera vez con usted. Y pues espero aprender todo lo que se pueda en este nivel, porque sí, aún sé que falta. Se le corta un poco ahí el audio, ¿verdad? Pero yo espero que la expectativa sea el aprendizaje. Y Sí, bueno, qué correcto. bien que viene de ahí del otro compañero, ¿verdad? Esperemos ahí sobrepasar las expectativas, ¿verdad? Muchas gracias, Marcela. Marcela, ahí sí, Marcela. Bueno. Kelvin. ¿Cómo está? Por acá, enfermo. Volvimos otra vez. Sí. Buenas noches. Mi nombre es Kelvin Pineda. Vengo del curso intermedio con el licenciado, con nuestro maestro. Así que espero que sigamos aprendiendo, porque la metodología que tiene usted, pues me pareció perfecta. Tanto ejercicio y tantas cosas. Me enseñaron bastante y yo estaba esperando, créame que todos los días escribía para preguntar por el grupo. Entonces las expectativas son mejorar más todavía lo que aprendí, porque sí lo puse en práctica en mi trabajo. Trabajo en la Pizza Nova, en el área administrativa. Y pues, Me quedé esperando mi pizza, pero bueno. a rato, a rato. Entonces, pues, aprender mucho más. Excelente, Kevin. Bienvenido nuevamente. José Miguel, bienvenido nuevamente. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es José Miguel, soy del área de Lourdes, trabajo para Emerald Solutions y pues venimos del curso básico. En el intermedio no estuve con usted, pero hemos vuelto aquí al avanzado nuevamente y pues el objetivo es seguir aprendiendo de los procesos y todo para ir enriqueciendo lo que es el conocimiento. Excelente, nuevamente bienvenido, José. Gracias. Karen.
Mi nombre es Karen, yo estoy también vivo en Lourdes, ya veo que hay varios de Lourdes, habemos varios de Lourdes. Y mi objetivo realmente es aprender, porque como es algo que realmente, al menos en lo personal, yo lo uso a diario, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que yo me quedo, que mis compañeros a veces hacen y yo les digo, ¿y cómo lo hiciste eso? Entonces, pues, y ahí vamos aprendiendo, pero hay muchas cosas que, pues sí, yo también quisiera sorprenderlos. Exacto, esa es una buena meta, hay que sorprender y que digan, hey, pásame la copia, pásame la copia. Bienvenido, Karen. Anthony, tuvo problemas para ingresar, pero ya estamos aquí, díganos, cuéntenos. Hola, buenas noches. Pues un gusto conocerle. Mi nombre es Martín Muñoz, pero me gusta, bueno, normalmente acá siempre los compañeros y el ingeniero anterior siempre me ha dicho Anthony. No sé por qué siempre me ha gustado así, pero mi nombre es Martín. Mis expectativas para, perdón, soy de Santa Ana, y mis expectativas es seguir aprendiendo más de lo que hasta el momento he aprendido, porque yo antes era prácticamente nulo para todas las cuestiones. Siempre he dicho que la tecnología y yo como que no somos muy amigos, pero hoy sí he estado aprendiendo un poquito. Y ahí vamos, mis expectativas es seguir avanzando y adquiriendo mayor conocimiento para después llevarlo a lo que es el área laboral. Excelente, Martín, mucho gusto. Y Gracias, bueno, igual. no creo que ha sido el único que es anti tecnología, pero ya le voy a contar mi historia. Más adelante continuará. Melissa, díganos, Melissa. Buenas noches, mi nombre es Melissa Gabriela Castillo. Me gusta que me digan Meli o Melissa. Okay. Actualmente resido en Santa Tecla y mis expectativas para este módulo es siempre aprender cosas nuevas y, bueno, dominar lo que ya vi en el nivel básico e intermedio y certificarme y ser experta en Excel. Eso. Excelente, esa es una buena meta, miren, esa es una buena meta. Bienvenida nuevamente, Melissa. Jesse, vamos a ver si está conectada o ya participó, ¿no, verdad? No, no ha participado. Según dice, acabo de ver que tiene, que va en el tráfico. Ah, ok. Ahí Bueno, acaba de mandar un mensaje. cuando se conecta desde la computadora no se nos escapa. Oye, son bromas. Héctor, entonces, díganos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hola, Héctor. buenas. Soy de San Salvador y pues estaba en el curso de Excel intermedio, pero del horario de las 8 a las 9. Entonces me cambié porque no me alcanzaba tiempo para terminar de cenar, entonces estaba mejor el de las 9 a las 10. Y Bueno. pues las expectativas son complementar los conocimientos de ese programa. Realmente nunca lo he utilizado tan bien, porque siempre he trabajado más en cuestiones operativas, pero ahora he querido como perfeccionar y conocer un poco acerca de las funciones que puede tener a este nivel, ¿verdad? Muchas gracias. Excelente, muy bien, Héctor. Bienvenido nuevamente. Y solamente me queda Julio por ahí. ¿Se escucha desde dónde? Hola, hola, Ale. Hola, hola, díganos. Hola, Cuéntenme. estoy conectado desde el teléfono porque tengo un poquito de problemas con la laptop y vengo con este problema desde el curso anterior, pero creo que estamos haciendo una presentación, ¿no? Sí, su Ok. nombre, cómo le gusta que le digan, de dónde viene y cuáles son sus expectativas. Ok, gracias. Mi nombre es Julio Alfonso Moreno. Me gusta que me digan Julio. Ya es la costumbre, ¿verdad? Algunos me dicen Alfonso, pero la mayoría Julio. Vivo aquí en Santa Tecla, trabajo para el Club Salvadoreño y las expectativas, pues, como siempre, ¿verdad? Desarrollar más todas las cualidades, las habilidades y todo lo que se nos pueda dar para que el aprendizaje, pues, nos siga creciendo, ¿verdad? Porque la verdad, el Excel es muy complejo. Siento que un curso, pues, no basta, ¿verdad? Pero
Pero sí, creo que espero mucha de las de lo que es el nivel avanzado, ver más que quizás por lo menos un poquito tomar en cuenta el curso anterior para irle dando el seguimiento a estos temas nuevos que vamos a estar viendo, Muy bien, excelente Julio y gracias por sus Gracias. palabras. Bueno, solamente para ir aterrizando un poco con lo que, con la presentación nuevamente, ¿verdad? Quiero comentarles para los que son nuevos conmigo. Bueno, ya ustedes ya vienen de cursos anteriores con inglés corporativo, saben cómo se trabaja, ¿verdad? Es el ingreso a los laboratorios en la plataforma, ustedes tienen que irlos a realizar. Esto es semanal. Eso es allá en la plataforma de online.inglescorporativo.net, ¿ok? Esa es una parte. La otra parte es esta clase, que es obligación que estén conmigo de 9 de la noche a 10 de la noche. Nada más. Todos los días de lunes a jueves. A excepción de esta primera semana, que vamos a estar de martes a viernes, ¿verdad? Pero de ahí la otra semana es de lunes a jueves. Entonces, les quiero comentar, ¿qué es de diferente trabajar conmigo? Cada tutor tiene su metodología. Y para los que ya me conocen, saben que yo trabajo de diferente manera. En este caso, les voy a explicar y rápidamente. Lo que es en la plataforma es para que ustedes se ganen el diploma con INSAFOR e inglés corporativo. ¿Estamos claros en eso? Eso es lo primero. ¿Ok? Entonces, conmigo, como llevan la parte práctica y yo no puedo, o no, o sea, no tenemos como tutores parte en la parte práctica en la plataforma, yo como tutor aparte les ofrezco lo siguiente. Cada clase nosotros vamos a hacer un ejercicio o una tarea. El ejercicio es que lo hagamos en la clase y la tarea es que lo comenzamos en la clase, pero lo termina usted después de la clase. ¿Se comprende eso? Entonces, como son cuatro clases por semana, usted semanalmente me va a estar entregando un archivo con cuatro ejercicios. Si usted al final me entrega cuatro archivos con cada uno en ellos, con los cuatro ejercicios, sumando los 16, que son las 16 horas de este curso, yo le voy a dar un segundo diploma a título personal con las notas que ustedes reflejen en la práctica. ¿Sí? Bueno, a Kelvin y a José creo que les debo todavía uno. Créanme que no he podido mandárselo, pero ya están. No, no saben lo que me ha pasado, pero bueno, a los que les debo. Entonces, pero es mi compromiso para que ustedes me trabajen en la práctica. ¿Saben por qué? Porque en la teoría todos pueden sacar 10 y es posible. Pero ¿y quién me dice a mí que Juan Pérez hizo los ejercicios y practicó? Entonces, con esta actividad de que ustedes me estén mandando semanalmente las tareas que yo les dejo, los ejercicios que hacemos en clase, me doy cuenta si están trabajando en los ejercicios o no. Estamos. ¿Les parece? Y si alguien acá me dice, mire, profe, yo definitivamente solo me voy a quedar con lo de la plataforma, también, no hay ningún problema. Esto que les acabo de decir no es obligación. Pero el que quiera y demuestre conmigo la práctica, yo le voy a dar un diploma a título personal, ¿verdad? En el nivel y sus notas. Eso es lo que creo que en el diploma de inglés corporativo de INSAFOR no aparece. ¿Estamos? ¿Sí? Hecho. Entonces, espero que al final de esta semana, que es el viernes, pues ustedes puedan estar ya subiendo lo que sería su primer archivo de la semana. Comencemos entonces con la teoría y el tema de hoy. Iniciamos con semana número uno y el tema es función indirecta. Ese es el nombre de la sesión o el tema, mejor dicho. El objetivo de esta sesión es que conozcamos la función indirecto. Vamos a conocer su sintaxis y su funcionamiento de ella mediante el procedimiento correspondiente. Lo vamos a ver así porque ya a partir de mañana esta función se integra a los temas que siguen
y ahí sí ya no nos vamos a detener. ¿Por qué? Por esas razones que me tomé mi tiempo para poderles conocer un poquito, hablar con ustedes, para que sepan un poco mi forma de trabajo, ¿verdad? Y lo más importante, ojo, traten de no faltar. ¿Por qué? Porque en esta modalidad de estas 16 horas, cada minuto cuenta. Aquí se les cuenta los minutos en los que usted está dentro de Zoom entre las 9 y las 10 de la noche. ¿Estamos? Si usted entra a las 9 y media y sale a las 10, solo 30 minutos se le van a contar. ¿Sí? Y hay un porcentaje que debe de cumplir como mínimo para que se le dé el diploma de INSAFOR. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. Vamos entonces con la introducción. Fíjense bien, vamos a empezar, como les decía, hablando de la función indirecto. Esta función, déjenme serles bien sincero, una función un tanto confusa, ¿sí? Ya que sí es una herramienta muy potente y poderosa al nosotros poder comprender la naturaleza de la misma, puesto que con ella nosotros podemos referenciar celdas o rangos de manera dinámica. Referenciar, oiga, referenciar. Dice que en lugar de especificar una referencia directa, lo hacemos de una forma más dinámica a través de caracteres, o sea, un argumento de texto, ¿verdad? Para ser construido. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que les pregunto, ¿será que A7 es una referencia? Sí, ¿verdad? Ok, hace referencia a una celda, correcto. Pero, ¿qué tal si yo le dijera que podemos hacerlo de esta manera? ¿Sí? Sí, podemos hacerlo a través de la función indirecto. ¿Sí? Lo decía en el curso anterior, en el grupo anterior, porque estoy llevando los dos cursos al mismo nivel de Excel avanzado, y les decía, no sé si estará bien decirlo así, pero es como cuando, como la palabra indirecto, ya ustedes la habrán escuchado, ay, aquí me está tirando indirecto, se lo dice a Pedro para que lo entienda yo, ¿sí? Es una analogía que estoy utilizando, ¿sí? Indirecto. Lo lanzamos hacia una referencia, pero indirectamente es otra la ubicación a la que estamos lanzando, ¿sí? Entonces, cuando trabajemos con hojas de cálculo que cambian constantemente, es donde nosotros vamos a poder utilizar esta función, ya que podremos actualizar automáticamente las referencias a medida que se van modificando los elementos. Podemos fijar o podemos no fijar una referencia. Entonces, la función indirecto, eso es lo que nos da flexibilidad y eficiencia, que es una de las cualidades que pocas funciones nos dan, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a dice que hay dos espacios en los que vamos a trabajar, en la creación de fórmulas y en la de modelos de datos. Pero en este nivel, que es el Excel avanzado, no logramos llegar a ver modelos de datos. Entonces nos quedamos con la creación de fórmulas. ¿Estamos? Los invito por ahí a que si los llaman para participar en Excel, para tablas dinámicas y gráficos dinámicos, y lo pueden tomar, tómenlo. Y ya dentro de poco va a salir también nuestro nuevo curso, que es macros y VBA, que por cierto, en este módulo vamos a ver la colita de macros, ¿ok? Así que eso les va a servir muchísimo, créanme. Entonces, en esta sesión vamos a tratar la manera de explorar un poco el funcionamiento y aplicaciones prácticas para esta función, ¿sí? Espero que se logre comprender. Si logramos comprender la primera parte de esto, lo que vayamos a ver el día de mañana, créanme, va a ser mucho más fácil. Muy bien. Entonces, la función indirecta puede ser utilizada, como les decía, para crear una referencia a partir de una letra y un número, porque eso es lo que forma una referencia. La letra de la columna más el número de la que. Fila. Exacto. Entonces, la dirección se forma, pero como texto. Ojo, esto es algo muy interesante en la función indirecto, porque la función no recibe referencias, sino que recibe un formato de tipo texto. Por eso tiene que ir entre
comillas. Cuando no va entre comillas, ya les voy a decir cómo es. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su sintaxis? ¿Qué argumento necesita la función indirecto para funcionar? Piensa bien. La función indirecto necesita dos argumentos. Una es la referencia, pero ojo, no es la referencia como nosotros la conocemos, sino que la cadena de texto. Y la otra es un valor lógico. Entonces, aquí está, miren, ref. Este es obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que no podemos iniciar una función indirecta si no va esto. Es algo bastante lógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ref? Es la referencia especificada, oiga, referencia, pero especificada como una cadena de texto. ¿Sí? Luego va A1, este es opcional. Si usted no la escribe, Excel va a entender que es de tipo A1, o sea, de valor lógico de tipo verdadero. Si usted le pone F1, C1, entonces su tipo de valor lógico es falso. En el caso del valor o argumento A1, se refiere a que nosotros especificamos qué tipo de valor lógico va a tener nuestra referencia, ¿sí? Fíjense que yo rara vez he utilizado F1, C1, casi siempre se ocupa verdadero. O se pone A1 o no se pone, pero casi siempre en la mayoría de ejemplos, ejercicios y trabajo, siempre va, lo he hecho con A1. Nunca he utilizado F1, C1 como tal, pero podría darse alguna oportunidad de trabajarlo así. Ahora bien, veamos este caso, ¿sí? Tenemos en una celda A5 el valor de 500, ¿sí? Y vean lo que tenemos acá. Tenemos dos celdas que tienen 500. Vean lo que está a la par. Esto es lo que está escrito en la celda de la par, de la izquierda. Por ejemplo, en C1 se escribió A igual a 5. Y en la celda C2 se ha escrito igual indirecto, pero entre comillas a 5. Y me da lo mismo. ¿Cómo podríamos analizar esto? ¿Me ayudan, por favor? Revísenlo, véanlo, vean directo a los ojos, digo, a la pantalla. Vean directo a los ojos de la pantalla, en la pantalla, y díganme cómo ustedes lo interpretan. A ver, les voy a dar unos 30 segunditos. A ver. ¿Por qué en las dos celdas dice 500? ¿Será que estará malo? ¿Qué dicen ustedes? Podría explicar la diferencia, fíjese que no lo logro visualizar. Ok. Ajá. Sí, no hay ningún problema. Ahí directamente la única diferencia es que en la primera estoy haciendo caso directo de la referencia, pero en la segunda estoy haciendo uso de una función. ¿Sí? Se lo voy a explicar mejor en la práctica, ¿sí? Veamos. Ahorita les enseño esa misma tablita. Xavier, bienvenido. Un gusto. ¿Alguien más? No sé quién que se ha incorporado después. Creo que solamente usted. Y Jesse, no sé si ya estamos en línea o sigo teniendo problemas con la red. Bueno, espero que me pueda seguir escuchando por ahí. Vamos.
Ok, bueno, sí, aquí está algo, está como cayendo. Todavía dice. Sí, ya se está viendo. Muy bien, vamos a ver acá, miren, les decía, ¿verdad? Que aquí se ha puesto A5, ¿ok? Y en esta de la par se ha puesto igual indirecto. A5. Ok. Miren. En estas dos, o bien las comillas dobles, por favor, solamente es para que se muestre la función. Veamos. Miren. A5, indirecto A5. Obviamente las dos están haciendo referencia a la misma ubicación. ¿Verdad que sí? Ok. Aquí A5, veamos. Ah, sí, miren. Y aquí, a la celda en la columna A, en la fila 5. ¿Qué pasa si ahora yo vengo y arrastro esta función, este valor, una fila hacia abajo? ¿Qué va a pasar? ¿Quién de los dos va a cambiar? ¿Este o este? El primero. El primero va a cambiar. Sí, porque no, o sea, va a parecer que no hay nada. Veamos si es cierto. Bueno, y los demás, porque Karen ya dio su opinión y vamos a ver los demás. Si el número lo arrastra a la celda A6, Ajá. sí, no aparecería nada para mí en ambos. En ambos, ok. Vale, hay otra postura por ahí. ¿Quién más? ¿Iván? Yo igual en ambos, opino. Ok, excelente. No, no hay ningún problema. ¿Anthony? Lo mismo pienso yo, igual que la opinión de los compañeros. Va a ¿Kelvin? cambiar el indirecto, porque el otro, como es directo, si se mueve, o sea, en la C1 se va a poner, digamos, si se mueve para la A7, cambiaría la C1 a A7. Muy bien. Perdón, ajá, sí, así sería, si no me equivoco. En A, si la bajo una fila, veamos. Vamos a hacerlo ahora. Miren, aquí dice A5. Voy a bajarlo, lo voy a arrastrar, miren. ¿Qué pasó? Se suponía que el que iba a cambiar era este. Ah, pero miren, si cambió, ¿ven? Sí cambió, entonces se mantuvo la relación porque aquí hay un vínculo, ¿vean? Entonces, si yo muevo a este, ¿vean? ¿Vean? ¿Sí? Estamos. Pero, ¿qué pasó con el indirecto? Sigue al pie de la cruz con A5. ¿Y qué tiene A5 ahorita, Daniela? Si no me equivoco, es porque hace referencia a la celda. Exacto, y como la referencia a la celda no tiene nada, entonces es. Cero. Exacto. ¿Se comprende esta funcionalidad de esta función ahora? ¿Se puede comprender un poco más? Sí, Ok. okay. O sea, queda directa prácticamente, o sea, queda fija, queda Exacto. estable. ¿Se recuerdan de las referencias relativas, absolutas y mixtas? Ah, ok. Sí. Entonces por ahí va la cosa, ¿sí? Haga de cuenta y caso que cuando nosotros lanzamos la función indirecto, ¿sí? Estamos como provocando, como lo decía anteriormente en un texto más, en una jerga más popular, se lo digo a Pedro para que lo entienda Pablo. O sea, aquí yo, aunque se mueva, ¿verdad? El contenido de la celda, yo siempre voy a estar con A5, ¿verdad? Miren, ahí sigue siendo A5, ¿ven? Pero esto lo pude haber hecho también así. Imagínense que yo a este valor lo fijo. Ahorita sigue siendo A5, ¿vean? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok?
Muy bien, entonces, cabe mencionar de que esta funcionalidad que estamos viendo ahorita es una funcionalidad básica. Mañana se van a dar gusto porque vamos a empezar a teclear mucho, pero mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, miren, en ambas celdas se muestra el valor de A5, pero ahora observa lo que sucede al insertar una fila nueva por arriba de la fila 5, o sea, lo que se hizo acá, ¿ven? ¿Sí? Entonces, 500 y 0, ¿ven? Y por acá está la explicación. Yo les voy a mandar esta presentación al final. Quiero que esta presentación la estudien, ¿ok? Porque al final de cada semana yo hago un game test, ¿ok? Posiblemente lo haga al inicio o lo haga a las 9:30, que es un juego donde vamos a jugar, valga la redundancia, con preguntas de la semana. ¿Estamos? Y el ganador se va a ir ganando puntos, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio, miren chicos, por favor, quiero que solamente que no lo vamos a hacer en la fila 5, ¿ok? Lo vamos a hacer más abajito. Bueno, esto porque no sé si lo hicieron ustedes, ¿ok? Pero si alguien lo hizo, lo invito a que me colabore por acá, ¿verdad? A trabajar en este siguiente caso, ¿ok? Abramos Excel. Y hagamos esta tablita. Les voy a dar un tiempito. No se preocupen que tenemos el tiempo justo para terminar. ¿Sí? Hagamos esta tablita. ¿Sí? Por favor. Con esos valores que están ahí. Los colores y todo eso, no necesariamente. El estilo se los dejo a su criterio. Les voy a dar 2 minutitos para que lo hagamos. Ojo, habrán días, y se verán cosas, dice la Biblia. Habrán días en donde les voy a dar yo el archivo. Habrán días en donde lo van a tener que hacer ustedes, ¿ok? ¿Estamos? Comencemos, por favor. Sí, estamos. Solo una, Sí. ¿cómo le diré? Una petición. Si no es tanta la molestia cuando vaya a hacer eso de que vaya a mandar los archivos, no sé si los puede hacer antes de que inicie la clase, porque por lo menos en mi caso me cuesta bastante, no sé si la computadora tiene problema o qué, pero siempre le he solicitado al Inge que la mande antes porque a mí se me traba cuando la descargo a la hora de la clase. Creo que ¿Usted lo hace ¿Perdón? desde Zoom? ¿Descarga los archivos de Zoom? No, bueno, el ingeniero lo mandaba en ambas cosas, lo mandaba a veces en el chat y a veces en el grupo de WhatsApp. Ok, excelente. Le Y no es pregunto mucha la porque molestia. no hay problema, pero sí los mando quizás en el mismo momento en el que estoy Ah, para no okay. saturar, oye. Va. Pero ahí vamos a tener la paciencia, no se preocupe. Okay. Muy bien, démosle, avancemos y vamos a hacer el ejercicio que está acá. Por cualquier cosa le voy a tomar captura y se lo voy a compartir en el chat de Zoom. Permítanme. Acabo de hacer algo que madre. Ay, 450. 9, 39, 39. Me falta. Ay, 391. 391. 164. 821. 821. 941. 941. 589. Ay, no era eso. Cuadrada ahora. Se me desconfiguró.
Hoy sí. Ahí se las mando al chat de Zoom, la captura por cualquier cosa, ¿verdad? Sí. El que vaya terminando me va poniendo un OK listo en el chat, ¿ok? Y les agradezco mucho a todos por los que tienen activa la cámara, ¿verdad? Ya que créanme que esto es algo bastante difícil en muchas ocasiones, porque realmente muchas personas pues no las activan, ¿verdad? Pero sí, recuerden que es un requisito porque estamos siendo auditados, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien, Anthony, Marcela, José, Luis, perdón, Julio, Iván, Kevin, Xavier, Melissa, Sergio, estamos, excelente. Muy bien. Fíjense bien lo que vamos a hacer con la función indirecto acá. Yo lo que necesito trabajar es que le tengo que dar una posición de columna a través de una letra y una posición de fila a través de un número. Miren, ¿cuáles son los números? ¿Cuáles son las letras? Lo vamos a poner acá. Es A, B, C, D y E. Miren, ahí están. Y los números que vamos a ocupar para esta ocasión son 34, 35, 36, 37 y 38. ¿Ok? Bueno, este es mi caso. No sé si ustedes lo comenzaron a hacer desde el inicio. Yo le dejé un espacio por ahí. Y si quieren, bueno, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer así mejor. ¿Sí? ¿Ven? Entonces serían las filas 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Ahora bien, entonces, yo debo de escribir la letra acá y el número acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ven? Aquí en la celda valor, vamos a digitar igual, indirecto. Miren. Y ponemos el paréntesis de apertura. Cuando ustedes vean que tienen esto por debajo, esto es un tag o etiqueta. Ese tag o etiqueta es de mucha ayuda, aunque usted no lo crea. Si usted le da clic a la palabra de la función, mire lo que hace Excel. ¿Qué hace? Me muestra ayuda, ¿sí? ¿Qué es la función indirecto, la descripción, la sintaxis? Lo que ya vimos nosotros hace un momento, ¿ven? Y nos da ejemplos, ¿ven? ¿Sí? Entonces, si usted alguna vez necesita ayuda de alguna función, ponga igual el nombre de la función, paréntesis, y cuando le aparezca el tab, dele clic aquí y le va a aparecer la explicación que Excel le proveerá, que Excel le va a proveer a usted una breve explicación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, ahora que estamos acá, le vamos a decir, queremos la letra de la columna, miren, B1, y vamos a poner este signo, miren. ¿Alguien sabe cómo se llama este signo? En cursos anteriores lo he dicho, ¿cómo se llama? Y lo vamos a usar en este módulo en las últimas 2 semanas, cuando estemos viendo macros y programación. ¿Sí? Ese signo se llama ampersand. ¿Sí? Apúntenlo por ahí, ampersand. Y sirve para concatenar. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahora vamos a concatenar con quién. Con la fila, ¿vean? Con B2. Ahora cerramos paréntesis y le damos enter. Ups. ¿Y qué pasó aquí? Sergio, ¿qué habrá pasado, Sergio? ¿Qué nos dio de resultado la función? Que no tenemos valores. Exacto. No tenemos valores. Y acá, si ustedes quieren saber a qué hace referencia este error, abren esta unidad
de expresión y le dan ayuda sobre este error. Miren, y les va a aparecer en el mismo lado del panel el cómo corregirlo. Y aquí hay varios, ¿verdad? Pero como dijo mi compañero Sergio, que es porque no hay referencia, es que no hay nada construido acá. Entonces pongámosle un valor entre A y E y entre 5 y 9. Veamos. Pongamos la letra C en la fila 9. Hoy sí, miren. Columna C, fila 9. Miren, ¿es correcto el valor de indirecto? ¿Sí o no? ¿Julio? Sí. Es correcto, ¿verdad? Porque miren, en la columna C, en la fila 9, está 413. ¿Y qué me dio de resultado? 413. Entonces sí, estamos bien. Hagámoslo, por favor. Hola, buenas. ¿Diga? Quizás no sé si porque soy una laptop, pero no puedo poner el... signo de ampersand. Sí, el signo de ampersand. Vale. Si no lo pueden colocar, permítanme, véngase, vamos a hacer esto, mira, estando acá, se va a venir, no, fuera tiene que ser, fuera, tiene que venirse a insertar, aquí busca hasta el tope, se va donde dice símbolo, mira, y se le va a abrir esta ventanita, mira, y luego búsquelo, por aquí tiene que andar, siente algo perdidito, por acá, aquí está, mira. ¿Sí? Y dice que código de carácter es 38. Supondría yo que si escribo al 38, se escribe el valor, ¿mire? Entonces, si usted escribe al más 38, tiene que escribirse el símbolo ampersand. Y si no, pues aquí en símbolo le da clic. Le da insertar, aunque es un poquito más complicado, Melissa, cierra y le da copiar. Y aquí lo tiene que venir a pegar, ¿ve? ¿Sí? Es un poquito más trabajoso. Con lo de las laptops, sí, tengan ahí un poquitito de cuidado con eso. Y ahí Héctor ya se lo compartió también en el chat. Lo puede copiar y pegar, miren. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún problemita por ahí con el signo? Yo lo hice, pero fíjese que a mí me da cero siempre. Veamos. Veamos la función que yo he colocado. Bueno, yo ya me moví. Estoy en la fila 1, 2, hasta la 9. ¿Usted dónde está? Yo lo hice como estaba, del 34 para abajo. Ok. Entonces aquí, fíjese bien, las letras van a ser las mismas. Pero los números van a ser los números de este lado. Ya lo entendí. Sí, ya. Sí. Okay. A mí me salió cero también porque estaba referenciando algo que no tenía valor. Entonces tiene que ponerle algo de la columna que indique de acuerdo a la fila, por ejemplo, que esté de acuerdo en el cuadro, ¿verdad? Sí, así aquí es. Estamos usando desde la A hasta la E. Aquí no hay ningún problema. Con la columna no hay problema. Con los números sí. Yo como les dije, para que no se le fuera a complicar, disculpe Daniela, ¿verdad? Pero usted usa estos números. Si sí, están conmigo, usen 5, 6, 7, 8 y 9. Si estaban allá en 30 y cuánto era. 34. Pues sí. ¿Ya? Ahí está. Gracias. Ahí ya tiene que funcionar, ¿ok? Si gusta, Daniela, regrese a la fila 1. Para que no se le vaya a complicar. No, lo que voy a hacer es nada más entonces cambiar lo que dice el compañero, la referencia, en ese caso, el número, para que no haga ningún problema. Es lo mismo que les decía. Estos números que están acá son los números que están a este costado. ¿Sí? Sí. En este caso, para hacer referencia a C9, en mi caso, sería C y la última fila. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Disculpe si los confundí con ese movimiento, Daniela. Lo siento. No hay problema. Muy bien. Entonces,
Vean esto, vamos a hacer un cambiecito por ahí. Otro cambiecito, Daniela, lo siento. Otro cambiecito. Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo más dinámico esto, ¿sí? Tengo estas letras, tengo estos números. Estas letras son las columnas y estos números son las filas. Miren. Voy a borrar esto. Y voy a hacer esto, miren. Columna. Me voy a ir a datos. En datos me voy a ir a validación. Aquí le voy a dar lista. Aquí en origen le voy a dar a este botoncito y voy a seleccionar las letras. Miren. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy validando que solamente estas letras puede escribir el usuario o seleccionar. Lo mismo voy a hacer con los números, miren. Datos, validación, lista. Aquí en lista me vengo a origen y aquí en origen selecciono esto, ¿ve? Que son estas mismas cinco números. Le damos a aceptar y vean, lo que voy a hacer aquí es ocultarlos. ¿Cómo los oculto? Poniéndoles color de texto blanco, miren. Miren. Y desaparecieron. Y miren. La columna C en la fila 8. ¿Sí? La columna A en la fila 9. ¿Miren? A 9. ¿Sí? Y esto es una forma de hacerlo más dinámico. ¿Sí? Se recuerda, esto ustedes ya lo conocen. Se llama validación, ¿sí? O listas de validación. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Esto lo tuvieron que haber visto en Excel intermedio y también un poco en Excel básico. ¿Ok? ¿Preguntas? Y lo hacemos acá, así como está acá. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta o consulta? ¿Estamos bien? Excelente. Entonces, miren, ya tienen listo su primera actividad o ejercicio 1. Les recomiendo que el archivo que acabamos de crear, a la hoja le pongan sesión 01 y al archivo le pongan semana 1. ¿Ok? Mañana abren este mismo archivo y solamente crean una hoja 2 que se va a llamar sesión 2. ¿Sí? Y ahí va a coleccionar sus cuatro archivos de la semana. ¿Estamos? No sé si Xavier, Julio, ¿lograron escuchar las indicaciones de las tareas que vamos a estar realizando? No sé si logró entrar a tiempo. Hola, hola. No logré porque vine tarde de trabajar, lo siento. No sé si me lo Va, podría ok. volver a repetir rápido. Sí, así de forma rápida. Usted ya viene trabajando, ya había estado con otros cursos anteriormente con inglés corporativo, ¿o es primera vez? Mi primera vez. Ah, ok, entonces le voy a comentar así rápidamente. Vaya, en la plataforma, yo creo que ya todos ya se pudieron incorporar a la plataforma, ¿verdad? Entonces, ahí van a trabajar la parte teórica, ¿ok? Cada día tienen que ir ingresando a la plataforma y realizando algunos laboratorios que estarán ahí diseminados por semana. Esta es la semana 1. Eso es allá en la plataforma. Ahí se les va a evaluar la parte teórica. Ahí se les va a dar un diploma de inglés corporativo e INSAFOR, ¿verdad? Donde tienen que aprobarlo con el 80% o más cada laboratorio, cada examen de medio curso y el examen final. Entonces, yo les propongo para poder evaluarlos bien y saber que están haciendo los ejercicios, semanalmente me van a estar entregando este archivo.
Este archivo, Xavier, usted al final me va a entregar semana 1 con cuatro pestañitas, mira, sesión 03 y sesión 04. Cada clase yo voy a hacer un ejercicio o le voy a dejar una tarea. Entonces, usted debe coleccionar semanalmente estos cuatro ejercicios en un solo archivo. Yo el viernes les voy a proporcionar un video y un enlace de cómo van a hacer para subirlo a un Drive. Y ese archivo yo lo voy a calificar al final para entregarle un diploma a título personal por su trabajo realizado en la práctica. ¿Estamos? Entonces, al final, usted no va a recibir solamente un diploma, va a recibir dos. Pero mi diploma va a llevar las notas, va a llevar su asistencia total, bueno, su asistencia total conmigo, las notas del teórico y las notas del práctico, que eso sería conmigo. ¿Estamos? Sí, okay, gracias. Muy bien, entonces, y solamente para recalcar, Xavier y nuevamente a los demás, el trabajo semanal que van a hacer conmigo para el Drive no es obligatorio, pero si alguien de aquí no lo quiere trabajar y solo se va a quedar con la parte de la plataforma de inglés corporativo, le voy a sugerir de que me avise, ¿verdad? Para no estarles, digamos, imagínense que yo le diga un ejemplo, José Miguel, usted me mandó la tarea, ¿verdad? Y él ya había dispuesto no hacerlo, entonces, para no llamar la atención, digámoslo así, pero es por eso, más que todo. Entonces, los invito a que lo realicen porque es una cuestión en donde yo como tutor me doy cuenta, porque ahí en la plataforma es posible que todos se saquen 10, pero en la práctica, entonces ahí es donde necesitamos nosotros saber si de verdad, bueno, yo necesito saber, es mi compromiso, lo he dicho siempre y lo he dicho anteriormente como profesional, es mi compromiso profesional saber que ustedes están desarrollando los ejercicios y tareas, poniéndolo en práctica y obviamente haciendo la práctica, ¿verdad? Porque les decía, los que ya me conocen saben de que para mí el 50-50 debería de ser obligatorio. 50% de teoría, 50% de práctica. No sé si les ha pasado a ustedes que hay algún colega que si ustedes le dicen, hey, qué chivo, hiciste tal cosa, como decían por ahí al inicio, ¿verdad? ¿Sí? Ah, no, hombre, si eso se hace rapidísimo, ¿verdad? Y si usted le pregunta, ¿enseñarme? Y a veces no saben ni cómo empezar a explicarlo, ¿no? Entonces, no es lo mismo saberlo teóricamente y llevarlo a la práctica que solo saberlo acá. Hay que sacarlo de los dos lados, ¿verdad? Entonces, los invito de esta forma a que puedan todos participar entregando sus tareas conmigo. Esta presentación se la voy a entregar, se la voy a estar mandando a diario, ¿verdad? La presentación y el enlace de este video, de esta grabación, al grupo de WhatsApp. ¿Estamos? Solamente permíteme un momento, no sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, ya. Yo no estoy incluido en ningún grupo de WhatsApp, entonces no sé si habrán creado uno o... Si hay un grupo de WhatsApp, permítame un momento, lo voy a compartir acá. Pero eso se los mandaron al grupo de... ¿Cómo se llama esta cosa? La persona de Insafor manda el link donde uno se ¿Sí? conecta y ahí mismo va más abajito el link del grupo de WhatsApp. Ah, ok. Gracias. Si gusta Lo revisar y chivo. si no lo encuentra, me escribe en privado para mandárselo. Ok, con gusto. Muy Vaya, amable, gracias. muy bien, entonces los invito, ¿verdad?, a que organicen bien su tiempo, señores, ¿verdad? Yo sé que esto es una labor adicional a sus labores cotidianas de educación y laborales, entonces necesito que también haya un poco de compromiso de parte de ustedes para que se puedan desarrollar. Voy a tomar una captura para la asistencia. Por favor, sonríen. ¿Listos? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Muy bien. Entonces, bueno, esto es para mi bitácora. La asistencia se la van a poner
los encargados del área correspondiente de las asistencias, ¿ok? Bueno, entonces yo los invito, ¿verdad?, a que realicen ahí las lecturas y revisiones correspondientes. Yo estaría mandando el video a más tardar 10:30, por los que no se duermen todavía, y los que se duermen a la mimita, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana a la misma hora y por este mismo canal. Así que un gusto nuevamente haberlos visto, a los que ya nos habíamos topado en cursos anteriores y a los nuevos, pues un abrazo fraterno. Nos vemos el día de mañana a la misma hora y por este mismo canal. Pasen feliz noche. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.